A corregir errores, Melgar arribó hoy a Arequipa luego de la amarga derrota ante Unión Comercio, partido donde parecía que los rojinegros se traían el empate, pero ¿qué faltó para que eso suceda? Concretar las opciones que tenemos. Por ahí tuvimos errores en marcación en pelota parada que nos costaron 2 goles. El equipo hizo un buen partido, hizo muy bien, así que bueno, esperemos que corrijamos esos pequeños errores que tuvimos. Ya lo habíamos corregido, ahora lo volvemos a tener. El equipo jugó un gran partido, pero a veces decir que jugamos un gran partido y perdimos no se encuentra la explicación. Uno de los jugadores que volvió al gol fue Jesús Chávez. El volante dominó, lamentó que no se haya podido traer un mejor resultado, pese a que lo merecían. Sí, lamentablemente no, como tú dices, no se pudo sacar el empate, aunque sea, aunque nosotros de verdad, te lo digo con sinceridad, merecimos ganar por lo que hicimos en el juego, pero bueno, de merecimiento no, uno no gana, ¿no? Sí, fue un bonito gol, pero que no sirvió de mucho porque igual no vinimos sin nada, ¿no? A pesar que no se suma hace 2 fechas, el ánimo en los jugadores no ha caído y valoran el esfuerzo que hasta ahora vienen mostrando. Pero bueno, creo que la entrega del equipo siempre fue el 100%. La actitud fue muy buena, el juego también fue bueno en muchas partes del partido y me quedo con eso, ¿no? Con la actitud y con mucha parte del partido donde jugamos bastante bien, la verdad. Ahora Melgar deberá pensar en Cobresol, equipo al que enfrentarán este domingo en Arequipa.